Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Per Amor al Art con Soledad Benajes Amorós, natural de Alcora. Soledad Benajes es licenciada en Filología Hispánica, máster en Didáctica y Organización Escolar, maestra de Valencia, especialista en Creatividad, Teatro para la Educación y Programas de Atención a la Diversidad. Profesora de Lengua y Literatura Castellana, ha impartido también latín, valenciano, francés y dramatización teatro en Villarreal, Borriana y Castelló. Docente en programas de acompañamiento escolar, adaptación curricular en grupo e inmersión educativa para inmigrantes en IES Peñagolosa, Castelló. Diversas publicaciones, conferencias y talleres sobre teatro, literatura, creatividad y pedagogía e investigaciones de didáctica y organización escolar. Poeta y activista de la palabra, escribe en castellano y en catalán. Buenas tardes, Soledad. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Cómo, cuándo y por qué empezaste a escribir? Pues, cuando fue tardecito, o sea, en el primer pequeño poema que escribí, pues fue en el 2000, finales de 2006. Hasta entonces, bueno, y siempre la poesía y el teatro también ha sido mi pasión, pero también parte de mi profesión, de mi formación. Entonces, sí, tenía la emoción y tal por la poesía. Pero al principio, cuando estudiaste la carrera y tal, no tenías esas inquietudes, ¿no? Esa inquietud apareció... Para escribir, no. Y de hecho, no me sentaba a escribir otras cosas, a lo mejor, ¿no? Pero escribir poesía, no me sentaba a escribirla. Entonces, participaba en algunas cosas, organizaba con los alumnos mucho, mucho, tanto poesía como teatro y tal, y ya está. ¿Y qué te motivó a empezar a escribir? Pues no sé, fue un día. Fue un día que... No sé, ¿no? Eso es... Yo siempre digo que hay un volcán, ¿no? Y ese volcán en algún momento eclosiona y salen como fuego las palabras, ¿no? O la pintura, o el arte. Y bueno, pues fue así. Fue así, leer sí que evidentemente sí. De forma natural, ¿no? Sí. Porque tú has leído, has tenido que leer mucho, ¿no? Para estudiar la carrera de Filología Hispánica. Sí, siempre, sí. Luego para dar las clases, para todo, y ahora sí, eso sí. ¿Y tú crees que a escribir se aprende leyendo? ¿O hay que tener una inquietud interior que te diga, transmítelo? Leyendo, desde luego, se ama la palabra, la escritura, la literatura, y se aprende mucho. Pero necesitamos otra cosa. Necesitamos otra cosa que es el impulso, la capacidad, porque sí se pueden hacer poemas técnicamente respetables, pero hay otra cosa, además. García Lorca hablaba del duende, bueno, cosas así, ¿no? Para el arte. Conjugar ambas cosas. Desde luego, para escribir bien, bueno, escribir bien dejémoslo, para ser un buen poeta... Como decía Shakespeare, los enamorados, los locos y los poetas tienen algo en común, ¿no? Están... Sí. Hay esa conmoción y... Esa locura, ¿no? También se puede hablar de locura en algún... momento también, ¿no? Somos locos, bueno, sí. Un poquito. ¿Y qué género prefieres? ¿Poesía, novela, ensayos, artículos? Poesía, yo escribo poesía. Novela, para mí, lo veo dificilísimo, no sería capaz. Teatro muchísimo menos, aunque he trabajado mucho en teatro, dirigiendo y actuando, pero para mí es muy difícil eso, yo no. Y luego, pues, artículos, y esto sí escribo, de la parte de pedagogía o de literatura en general, y pedagogía, sí. ¿Y recitas tus poemas? Sí, los recito. ¿Es fácil enfrentarse a un público recitando un poema? Sí, bueno, yo creo que sí. ¿A ti te resulta fácil? Sí, es con la sencillez. Bueno, también hay que tener un cierto dominio de... como lectora de voz, de pausas, bueno, hay que tener un cierto dominio porque si no tampoco puede. Hay personas, bueno, no sé,
que leen con cierta pues monotonía o no sé, incluso siempre se ha dicho que los grandes, grandes, grandes en general leen muy mal su poesía o la poesía. Hay algunos que conjugan ambas cosas, ¿no? Requiere una expresividad, ¿no? Una expresión natural y a la vez... Expresividad, pautas de lectura, de voz, de entonación, de darle emoción donde hay que dársela. Darle énfasis, ¿no? Cuando hay que darle énfasis, hay que dárselo, pausar, pensar en quien te está escuchando. Porque la poesía... Para que lo entienda, para que le llegue. Claro, para ¿no? que le llegue, para que te entienda, para tú transmitir lo que de verdad quieres transmitir, porque las palabras sobre el papel transmiten, pero las palabras en la oralidad está escrito para transmitir oralmente. Y ahí se consigue bastante más. Y bueno, también leo mucho y recito muchísimo siempre a otros poetas. Porque, bueno... ¿Qué te resulta más fácil, recitar la obra de otros poetas o la tuya? Bueno, a estas alturas lo mismo, me resulta igual. Como fácil me resulta igual. Ya llevas muchos años, ¿no? Ya tienes mucha experiencia. Sí, recitando así en público y tal, pues unos 12 años o 3, sí. ¿Cuántos poemarios has publicado? ¿Esos son todos tus Poemarios personales he publicado estos dos. Soledumbre, que es este, que está publicado en Lima, y Cronófago, que este está publicado en la editorial Babilonia, que son muy amigos y tenemos mucho en común, una asociación aquí en la Comunidad Valenciana. Estos son solamente mis poemas personales. Recopilaciones de poemas, sí, ¿no? Y este, pues, es Voces Nuevas, de Torremozas, que selecciona, bueno, desde hace años, selecciona poetas, mujeres, que no han publicado todavía. O sea, este, no sé, es del 2007 o así, o 8. Y ahí, pues, también publiqué, bueno, me seleccionaron. Y ya los otros, pues, que son antologías, participación en antologías. ¿Y qué opinas del papel de la mujer a lo largo de la historia, la mujer poeta que tenía que firmar con seudónimo de hombre? Sí, sí, sí. Porque es un tema curioso, sí, que para poder escribir y poder dedicarse a ello tenían que firmar con, claro, con un hombre masculino. Es lo mismo, claro, la misma... trayectoria histórica de todas las cosas para la mujer, claro. Siempre ha sido y así, de incluso hecho, para el teatro se tenían que disfrazar de hombre. Ah, bueno, también, porque hasta, bueno, siglo XVI, XVII, la mujer no podía aparecer en escena, claro, y escribir. Y, aún así tenemos poetas, mujeres, pues bueno, Safo, por ejemplo, ¿no? Ella sí que escribió y publicó en las tablillas y tal en su época. Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa, sí que tenemos mujeres, pero tan pocas. Eran pocas las que se atrevían a firmar con su, claro, con su nombre real. Claro, o simplemente no sacaban sus poemas, no daban a conocer. Porque muchas escritoras, además, no sabían leer. Han pasado la historia como con un nombre de seudónimo de hombre y el mejor eran mujeres. Y sí, a día de hoy no lo conocemos. Sí, sí, sí. Incluso en el siglo XX, que ahí lo tenemos muy cercano, pues sabemos las sin sombrero, por ejemplo, hasta hace muy pocos años, pues no se habían dado prácticamente a conocer. Y bueno, ahora, aún ahora, de alguna manera se apoya o se promociona o se difunde más lo del hombre, aunque hay muchísimas mujeres ahora, ya sabes. Es que las mujeres tenemos más sensibilidad, ¿no? Digo yo, para llegar a tocar el alma de las personas con la poesía. Pero bueno, hay hombres que también... No sé, igual es, sí. Viene a ser una cosa como los que escriben canciones, las letras de las canciones también, que es una cosa. Sí, que... no, por supuesto, hay poetas con una sensibilidad exquisita, hombres. Y las mujeres, pues sí, pensamos eso, yo no me atrevería a opinar. No, bueno, hay de todo. Opinar, claro, si mejor o peor, sí. Sí. Pero bueno, me refería a eso, que a lo largo de la historia han habido muchas mujeres que han tenido que sacrificarse con un seudónimo que no les pertenecía. ¿Y estás en alguna asociación? Pues... ¿De poetas? En Castellón, que es lo que estoy más, tenemos dos...
dos grupos. Un grupo es de poesía, Poetas sin sofá, y el otro es de literatura, pero muy centrado en la poesía, que es un colectivo de literatura, Verba Manent. Ambos grupos o colectivos, yo soy socia fundadora y coordinadora también. De hecho, en Poetas sin sofá, que se creó en el 2010 o antes, como fundadora de aquel momento estoy solamente yo ahora, pero bueno, el grupo, tenemos muchísima gente, las tertulias son numerosísimos, las personas que vienen, las presentaciones de nuestros cuadernos, que, mira, había traído uno, que es el último. Que escriben un cuaderno, publicas un cuaderno ahí, al mes, ¿no? Sí. La fotografía de un recital de presentación, sí, presentación de uno de los cuadernos de Poetas sin sofá. Y bueno, es una fiesta enorme, son 70 personas. Y os reunís todos ahí para recitar cada uno lo que escriben. Sí, ahí es terminada la presentación. Y bueno, ahí escriben, escribimos nosotros, pero pedimos colaboraciones de todo el mundo. Y va público también, que no escribe, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Público que tenemos también. Siempre, sí. Bueno, Poetas sin sofá, que siempre tendrá el sofá de allí, de Argot, ¿no? Está para el sofá de Argot, recitales. Pero fíjate que siempre lo hemos tenido vacío. Lo hemos respetado. Pero ahora que somos ancianitos, os sentáis. Somos dos o tres que nos sentamos allí porque las pero piernas sin no sofá pues tiene un significado, claro. No acomodaticios, no conformistas. En este sentido, ¿no? Búsqueda de otras. ¿Y ese cuaderno es el último que habéis publicado? ¿Es mensual? No, publicamos dos al año. Ah, sí, dos por año. ¿Semestral? Sí, más o menos semestral. ¿Y cuántos autores colaboran con estos cuadernos? ¿Todos los participantes de la asociación? Pues aquí, sí, los de la asociación, y la mitad, pues más o menos, son los de la asociación, el grupo. Y luego la otra mitad, que pueden ser como 20 y 20, ¿no? Son invitados nuestros. Pues que, ¿colaboradores? Sí, por ejemplo, aquí pues están de otras partes de España, hay colaboración de Taiwán, de Argentina, de Canadá. Ahora hablaremos de eso, porque en Sudamérica se hacen muchas cumbres de poesía, ¿no? Muchos encuentros, pero hablaremos después de eso. ¿Con qué editorial sueles trabajar? ¿Cuál es tu preferida? ¿O trabajas en varias que te...? Pues el cuaderno de poemas este lo autoeditamos, lo llevamos nosotros a la imprenta y lo hacemos todo. Luego, este es de ¿Babilonia? Voces Nuevas, este es de Torremozas, que no lo había dicho, pero es una selección, no es premio exactamente, sino selección, es Torremozas. Y los otros, ya he dicho, el Alejo de Perú y Priegos de la Palabra de Babilonia. Y ahora estamos muy en contacto desde Verba Manent, que es el colectivo nuestro, la línea de poesía de La Pajarita Roja, que es una editorial muy profesionales y trabajan muy bien en Castellón. Pues esa línea de poesía, digamos que tenemos entre nosotros como un convenio, ¿no? Os da un margen para poder publicar con ellos. Sí, no, nosotros le mandamos libros y tal de poesía a personas que valoramos, ¿no? Como que nos parecen interesantes y son generalmente de nuestro círculo, y, o no. Y entonces pues se publica en el editor, lo publica y tal. Y bueno, yo próximamente, espero que no tarde mucho, voy a publicar un libro con ¿Vendrás para contarnos cuándo es la presentación, cómo se titula y todos los detalles de, sí, ya contaré. De ese poemario? Sí. Y volviendo a tu poesía, ¿en qué te recreas para escribir? ¿Qué te inspira? Pues yo no soy escritora o poeta disciplinada. No, yo no puedo sentarme a escribir. Algo viene. Belén decía el primer verso que nos regala Dios, ¿no? El cielo. Y algo surge. Mira, puede ser. ¿Esto qué es? Estos son actividades. Estos son actividades de Verba Manent. Verba Manent surge para difundir, sobre todo, no precisamente nuestra obra.
Hacéis excursiones, ¿no? Sí, esto se llama senderismo poético. Hacéis actividades en grupo. Entonces, sí, entonces este senderismo es como un gincama. Se van encontrando poemas, se van leyendo, se va haciendo una tertulia. Esta es otra actividad que hacemos, que es el encuentro internacional versonautas Nervecet y Morella. Esto es el Jardín de los Poetas en Morella. Y bueno, pues ahí hay muchas actividades, también hacemos exposición. Más como distensión, sí. ¿No? Recitales, conferencias. Este es un Anidelart que hicimos, Lluvia de Versos, hace unos años, en la Plaza Mayor, entre Poetas sin Sofá y Verbamanent. Otra actividad que hacemos es difundir poetas, presentaciones. Este es Marc Granell, el máximo poeta que tenemos ahora en Valencia, y estuvimos en Almenador, lo trajimos, encantador, y además es muy buen poeta, muy buena gente. ¿Hacéis encuentros? En Borriol, fue el primer recital que hicimos en el 2011, cuando se creó Verbamanent, en Borriol, en la plaza. Y ahí creo que llevábamos el de Celaya y Lorca, porque eran aniversarios y estas cosas, ¿no? Hay muchos poetas en Castellón, quiero decir, entre las dos asociaciones, ¿cuántos poetas se pueden juntar en un recital? Solo de Castellón y provincia. Bueno, nosotros, cuando más juntamos, es el Día Mundial de la Poesía, y juntamos como unos 40. Básicamente provienen de Verbamanent y Poetas sin Sofá, que muchos de nosotros somos de las dos, y venían también de Amart, y luego poetas amigos de a nivel particular, ¿no? Gente que se dedica por también gente que tiene publicadas cosas muy importantes aquí en Castellón y también vienen de Valencia, pero bueno, cuando más juntamos es en esa actividad que ya lleva, creo que desde el 2012. Estos dos últimos años la hemos hecho a través de WhatsApp, mandándonos, virtual. Ahora se hace virtual. Lo que se puede. Y luego ahí hay música, sí, esa es la que más. ¿Y qué quieres transmitir con la poesía? ¿Cuál es tu principal mensaje? ¿Qué quieres que llegue al oyente o al lector? Yo transmito lo que, por una parte, los poetas, los poemas intimistas, lo que siento en ese momento o lo que alguna experiencia, que puede ser incluso, claro, como los poetas, no, aunque esté en primera persona, no todo lo que contamos es nuestro, no es autobiográfico, ¿no? Pero bueno, son experiencias, intento que la persona que escucha o lee, de alguna manera, le despierte algo. Y luego está la poesía más comprometida, de más la conciencia, no, no, de la conciencia, más social, podríamos decir, o que surge de cosas que te dan, te revuelven, ¿no?, por motivos de, yo qué sé, pues de reivindicar, ¿no? Y tal, pues en el caso de la mujer, de protesta, ¿no? De mujer, de guerras, de situación social, de... Y luego, pues, del inconformismo, ¿no? Que pueda... Sí, es lo que te revuelve por esas injusticias, etcétera, ¿no? Y aparte de escribir poesía, ¿te dedicas a alguna otra faceta artística? No, yo ahora no dirijo teatro, que es lo que hacía antes, y sí que voy mucho al teatro, evidentemente, o sea, no me dedico a crear nada más que poesía. Y bueno, de todas estas actividades que tú haces y a las que te dedicas, ¿te deja algún tiempo libre para dedicarte a ti misma? Porque irás de boli, ¿no?, con todo esto, organizando las asociaciones, el teatro, escribir, leer, encuadernar... No me deja mucho, pero yo siempre, ojalá pudiera tener más energía, pero ya cuando trabajaba en la educación y tal, yo siempre andaba muy liada a todas horas, incluso sábados por la mañana ensayando con los chavales. Y no, para mí personalmente no me deja mucho, porque las actividades que hago en la poesía también son mis relaciones de amistad, personales,
Sí, en ese sentido te llena. Es un modo de relación también, me llena, y luego está mi parte, por supuesto, familiar. Bueno, mis nietos, les he escrito 3 poemarios para ellos, así, ¿no? Uno ya lo terminé y lo hice muy bonito para la niña que ya es mayor, y los otros dos, como voy así de boli, ¿qué dices tú? Pues si me escuchan, les pido disculpas porque todavía no he sido capaz, los tengo, pero no los he puesto todavía con manuscritos para regalárselos, digamos, ¿sabes? Te falta maquetarlo, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. Y de los grandes poetas de la historia, ¿cuál de aquí, Sudamérica, España, es que tú conozcas, cuál es tu favorito o tus favoritos o tus favoritas? Pues a mí me gusta mucho, si vamos a la historia de la literatura, en este caso española, en español o en catalán, bueno, en lenguas españolas, de España. Ya empezando por la poesía lírica, cuando empiezan las moasajas, a mí me gusta mucho lo popular. Y después me quedaría avanzando un poco más, pues con San Juan de la Cruz, con Garcilaso, con Góngora, entre los clásicos. Daría un salto, me iría a Bécquer, después daría otro salto, me iría Miguel Hernández, antes de Machado, y Manuel Machado también, sino toda su producción, pero muy interesante. Y luego ya salto a los del 27, Alexandre y Lorca, básicamente. O sea, ¿te gusta Miguel Hernández? Todo lo que has leído, vamos, de todos puedes sacar algo y todos. Sí, y luego, pues más adelante, ahora hay poetas muy, muy, muy interesantes en España. Y también, claro, destacaría de América Latina al gran Vallejo, Huidobro, Neruda lo pondría en tercer o cuarto lugar, y luego a las mujeres. Las mujeres en América Latina, en Uruguay y en Argentina, y también en Cuba, bueno, y en Chile, pero menos. ¿Y has tenido el placer o la ocasión de coincidir con alguno de estos poetas, de los que sean de tu generación? Ya sea aquí o en Sudamérica. Sí, sí, sí. Sí, en Sudamérica he estado mucho y he estado con muy buenos poetas ahora. Nora Zapata, Marco, no recuerdo el apellido, Marcos. No, ya saldrá. Pero ahora no me salen los que he estado allí así más notables. Lo que sí que he ido en América Latina últimamente, porque he estado muchas veces, hacer peregrinaje de cementerio. Entonces me he ido a visitar sus tumbas. Entonces he ido a Benedetti. Bueno, sí, con motivo de encuentros internacionales, sí, sí, de sí. Encuentros de poesía, he viajado varias veces a Sudamérica. Sí. Y sí, cuéntanos cómo está este turismo de cementerio que nos contabas antes. No, ahora hay gente que hace turismo de cementerio, pero como tal cementerio, ¿no? Yo voy buscando las tumbas de mis poetas admirados. Entonces, pues he estado en el Indio Naborí, en Dulce María Loynaz, en Cuba. No he podido todavía ir al de Caril La Oliver. He estado pues en Argentina, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, pues en Uruguay, Benedetti, Díaz Vilariño, bueno. ¿Y qué sientes más cuando estás delante de la tumba de Benedetti? Es como no los puedo conocer personalmente, ojalá. Pero queda un recuerdo tenebre. Como una energía, ¿no? Yo siento una energía, no sé cómo decirte. Y mira que a veces para buscar la tumba de alguien he tenido que buscar por internet y tal. Luego he ido a un cementerio, me dicen, no, aquí estuvo, pero ahora no sé qué. ¿Y esos cementerios son grandes, en superficies grandes, así como, sí, sí, porque, como el de Madrid, sí, por ejemplo? El cementerio de La Habana, donde está Indio Naborí, Dulce María Loynaz, entre otros. Es enorme, 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 enorme. ¿Y que buscáis un guía que os lleve hasta allí? Ahí fui con un porque guía. Porque ahí el GPS no va, ¿no?
No. No, el GPS no puedes poner. No, y los otros los he buscado yo por internet, luego me he ido, he cogido autobuses, porque yo normalmente viajo en ese plan de conocer las cosas como son. Entonces busco autobuses, pues en la... para ir al de... ¿Y cómo son los recibimientos cuando llegas ahí a un país de Sudamérica? ¿Qué países has estado o sueles ir? Pues he estado mucho en Cuba, he estado después en Chile varias veces, en Argentina, en Perú varias veces, en Uruguay, y no sé si me dejo algo. ¿Y los recibimientos te reciben bien? Pues, bueno, he estado también en Asia, en Taiwán y en la India. En Taiwán y en la India. Mira, esto es de Taiwán, este es el vicepresidente de Taiwán que nos recibió. Este es un encuentro internacional muy bien organizado. Porque allí te reciben como si fueras una eminencia, ¿no? De aquí de España o... Ahí, bueno, este fue muy bien montado, muy exquisito. Pero, por ejemplo, cuando he ido por algunos sitios de América Latina, el recibimiento, sobre todo el recibimiento en el aeropuerto en Bolivia, en Tarija, van a buscarte al aeropuerto, ¿no? sí, vienen a buscarte, y además en ese recibimiento, además siempre se pide que se lleven las banderas, es distinto, la cosa es distinta, diferente aquí, hacen bailes, luego ya te llevan a los sitios. Y en la India, cuando estuve, mira, eso es en Bolivia, que esto también me emocionó muchísimo. Me fui a la higuera donde asesinaron al Che y ahí leí poemas, yo sola. Bueno, sola con tres o cuatro vecinos que hay allí y el señor que me llevó. Y eso también fue súper emocionante. Muy difícil llegar hasta allí. Esto es el recibimiento de Tarija, que te digo, es apoteósico. Mucha gente, ¿no? Sí, porque bueno, van muchos poetas. Y después tú vas, por ejemplo, a las escuelas, a un ayuntamiento pequeño. Esta es la fiesta o la presentación del festival, del encuentro. Lo bonito es que tiene interés la gente en acudir y a muchísimo. Ahí es un salón de actos enorme y está a tope. Y hacen, yo ese año me encargaron representar a los participantes, artistas y escritores, les preparé un discursito. Este es de un viaje que es como un peregrinaje desde Lima hasta Santiago de Chuco, donde nació y vivió César Vallejo. Entonces vas por los Andes hasta llegar a 5.000 metros, pueblecitos pequeñísimos, pequeños, bueno, perdidos. Y el recibimiento allí es, pero como si fueras, que me piden, que el primer día que fuimos a una escuelita, que nos pidieron autógrafo los niños, estaban entusiasmados. Y la participación siempre es muy, muy, muy interesante, la verdad es que sí. Este es en Valparaíso, en Chile. Fuimos por sendas del poeta Neruda, con un movimiento mundial de poetas. Y bueno, pues este es en un colegio muy selecto de Lima, Santo Domingo Sabio. Conocerás a mucha gente, a muchos poetas, ¿no? Tanto de aquí como de fuera de España, ¿no? A nivel internacional. Sí, de todos estos sitios se va creando, incluso tenemos mucha amistad, algunos hemos estado, han venido aquí. Bueno, este es del Día Mundial de la Poesía aquí en Castellón. ¿Nos puedes dar cuatro o cinco, bueno, yo creo que ya te lo he preguntado, de poetas importantes de aquí, de la provincia de Castellón, que hayas coincidido? Que ya me has dicho algunos de... ¿De aquí de la provincia? Sí. Bueno. Pero no para tener un compromiso, porque igual dices a unos y a otros sí, no. Sí, claro. Pues no, es que ya me habías contestado. Hay algunos que tienen mucha más difusión aquí en la provincia. Que publican más, ¿no? Publican más y es... Bueno, sí, no, hay gente que se mueve muchísimo y dejo al lado lo profesional. Ay, lo personal, por supuesto, no tengo nada. Pero que publican mucho. Tienen más inquietud, a lo mejor. Y luego hay otros que a lo mejor no publican. Mira, esta es la tumba de Neruda. Y hay otros que no publican tanto y publican y hacen cosas muy buenas. O sea, aquí hay muy buenos poetas en Castellón. ¿Dónde es eso? Eso es en Isla Negra, en Chile. Está la tumba de Neruda en una de sus casas. Y bueno, esto es en Taiwán, que no, bueno, ahí fuimos a la universidad, al colegio, con los niños, bueno, un recibimiento bestial, sí. ¿Y qué hablaban en inglés?
¿Te hablaban en inglés? Hablaban en un chino y en inglés. Entonces teníamos, este es en la India, son mis amigas indias. Teníamos, cada uno de nosotros teníamos un alumno de la Universidad de Filología que nos iba traduciendo todo. Y también cuando leíamos un poema en español lo traducía al chino o al inglés. O sea, aquello era de verdad muy... Muy bien organizado, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, esto es de Morella. Y hablando, bueno, volviendo aquí a la sí. tierra nuestra, aquí en el pueblo de Almazora, ¿has colaborado alguna vez con alguna asociación de algún acto cultural o la traductoría sí. del portal, ¿no? Me decías. El portal, sí, bueno, eso es fantástico. Estoy súper... Bueno, una relación fantástica. Es gente muy, muy... ¿Traes poetas a recitar a la tertulia del portal? ¿Habéis organizado algún recital? Pues yo hice una bueno, disertación y luego recital de los tres poetas de la guerra, o sea, que sufrieron nuestra guerra civil y murieron por ello, de distintas maneras. Pues claro, los tres, Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Entonces, para el recital de Lorca, sí que traje a unos exalumnos que habían hecho hace años una obra que yo escribí a partir de la obra de Lorca. ¿Una obra de teatro? Hubo guitarra, sí, sí. ¿Escribes teatro también? Eso es lo único que he escrito. Bueno, pues algo, puedes son decir personajes, que escribes teatro, ¿no? Bueno, sí, podrías escribir otra si quisieras, ¿no? Ay, yo lo veo pero tan, bueno, no. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, eso... Sacar textos es como más que obra como tal con una historia, es como un montaje, ¿no? De eso sí. Aquí en Babel, estamos en Babel. Ahí estamos en Babel presentando otra de las actividades, presentando libros. Este era el de Manolo Benajes, que es mi hermano. Y si alguien que nos está viendo, que escribe poesía, quiere participar en algún o ir a verlo como público, algún recital o algo de lo que vosotros organizáis, ¿dónde se tiene que dirigir? Nosotros tenemos, bueno, es que ahora no tenemos. Ahora, bueno, no, pero por internet, alguna dirección. Poetas en Sofá tiene una tertulia en los primeros, no me acuerdo si son los primeros o los últimos, madre mía, miércoles de mes. Y Verbamanen, mira, esto es de Verbamanen también, eso es teatro, pero es un teatro... ¿Son actores también? No, estos somos nosotros, o sea... Nuestro grupo, gente de nuestro grupo, Mujeres de arena, es de un mexicano que se ha hecho por todo el mundo. Es también como un montaje con unos monólogos, es bestial, sobre las asesinadas de Ciudad Juárez. Pero lo hacemos un texto dramatizado, no memorizamos, tenemos el papel. Y luego hay... En la entonación música, la ponéis vosotros, ¿no? Sí, luego hay una cantante de lírica excepcional, que pone la voz, sí. Es como una representación, ¿no? Sí, estos en Taiwán, que un poema nuestro lo fueron pasando a su escrito tradicional, que es muy difícil y tal, vertical, como veis, y este estaba en la... Podría ser un poema tuyo escrito en su idioma, ¿no? Sí, sí, de hecho me regalaron así en un papel tipo papiro y así, bueno, mucho, muy, muy bien. Este estaba en la estación central de Tam Sui, estaban todos por ahí. ¿Y fuera. Nos quieres recitar algún poema? ¿Te apetece? Yo te pediría que nos recitaras algo que tú quieras leer. A ver. ¿Cuántos puedo recitar? ¿Como dos, tres o así? Sí, vale. Lo que tú necesites explayarte. Este es dedicado a mi padre y el título es El Fusterico, porque mi padre y todos, bueno, hay muchos antepasados, varias generaciones, fueron carpinteros y su apodo era El Fusterico, porque venían de la zona de Aragón. Mi padre fue carpintero, su abuelo también lo era. A los 15 años... ya debía pasar noches de insomnio construyendo ataúdes y encajonando a los muertos. Mientras, devoraba café para no dormirse. También, cada día, acariciaba la madera con sus manos tempranamente encallecidas, aunque él no lo supiera. Su carpintería era un santuario de perfumes, voces y geometrías.
Recuerdo, cada mañana, cuando yo salía para la escuela, me miraba con dulzura. No se atrevía a darme un beso. No fue educado para la caricia. Yo tampoco. Él solo, sin saberlo, acariciaba la madera. Mi padre fue carpintero. Su carpintería fue un santuario de perfumes, voces y geometrías. Hoy paso mi mano por cada herramienta moldeada de siglos, por cada pedazo de madera que yace en el rincón, inacabada. Y evoco el olor a madera recién cortada, fundido con el armonioso perfume a sudor y a paz de sus manos. Permanencia del sentido del olfato. Dulce sueño de infancia. A mí también me gustó siempre el café. ¡Ah! La caricia de aquel último café feliz que compartimos. Muy bien. Muy bonito. Muy sentido. Sí. A ver. Este es un pequeño, breve poemita que de alguna manera está hablando de la mujer, situación de la mujer. Desde mi isla, hay veces que quieres gritar y te das cuenta de que estás sola. ¿Para qué? Entonces, ¿para tragarte otra vez tus miserias? ¿Tus miserias al cuadrado? ¿Cómo es el grito sin sonido? ¿Quién escuchará el alarido deshabitado de la isla? Hay un zumbido que arrastra los despojos del naufragio y crece como tsunami tras la puerta. Evoca el grito de Munch, un poco, ¿no? Este sí, poema. Sí, exacto. Sí. Se podría ilustrar. Yo he dicho a la mujer, pero es cualquier puede ser también sí, un varón sí, o una persona, sí. Cualquier persona que se sienta así, ¿no? Pero bueno. Y contrastando con este, pues, sin dolor de contrición y sin cumplir la penitencia. No más propósitos de enmienda. No más mañanas para modificar sendas. Ya basta. No me importa qué traslado afuera, qué me llevo adentro. Después de cada año, cada mes, cada día de contriciones y penitencias, me harté. Declaro solemnemente que dejo libre al caballo y a la hormiga. Digamos que contrasta la actitud. Y no sé si leeros así. Bueno, os leo uno. Ahora, cuando acabe el programa, Soledad nos mostrará unos vídeos de unos recitales. Sí, sí, que sí, si nos quieres explicar más o menos dónde son. Sí, son. Vamos a ver, este último año, pues todo se hace virtual. Y entonces se hacen muchos recitales porque es más fácil que viajar hasta allá. Y entonces, desde América Latina, constantemente me están pidiendo las amistades y tal. Esos que hay ahí, bueno, hay uno que es de Taiwán, con la traducción que hace la chica que me acompañaba, y luego hay otro que hice para, no recuerdo el nombre, pero que era para apoyar y dar a conocer la cultura y las lenguas indígenas allá, y ahí pues yo me vinculé desde el valenciano, desde el catalán, ¿no? Y luego hay otros dos más. Cuando acabe la entrevista lo veremos. Sí. Tenemos a Soledad Benajes recitar esos poemas. ¿Y quieres compartir algo más con nosotros? Quería leer uno que es muy reciente, que lo he escrito hace muy. Bueno, durante este año. He escrito muchos. Y es El confinamiento. Muy bien. Tiene una cita de Roberto Juarroz. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Hay otro de Octavio Paz. Se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Un día cayó el telón. No de acero, de la nada. Como una guillotina, espada de Damocles, amputó la vida,
confinó en la negritud, abrazos y sonrisas, caminos a la luz y al sol. Telón de la nada que nos aisló, nos emparedó, separó de un tajo, espada de Sansón, vínculos, amigos, padres, enamorados, hijos. El mundo empezó a medirse por dígitos y muertes. Como gusanos soterrados, dejados por un extraño invasor de cuerpos y hálitos, nos fuimos convirtiendo en templos de ignorancia, de desconocimiento, de pavor y tristeza infinita. Cayó un telón que hizo enmudecer al silencio. Muy bien, muy adecuado, muy representativo de lo que nos está pasando a día de hoy, sí, con el tiempo que llevamos. Del primer confinamiento. Sí, llega muy bien. Pues nada, Soledad, ha sido un honor que hayas estado aquí. Estás invitada para el próximo evento, para los proyectos que puedas tener a corto plazo. Gracias. Para que vengas a contárnoslo y gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Ana, para ti y para los compañeros. Ha sido un honor que estés aquí. Yo he estado muy feliz, muy a gusto, de verdad. Me alegro. Lo he pasado muy bien. Gracias. Bueno, hasta la próxima semana que estaremos aquí otra vez. Buenas tardes. Buen día. Quiero que estos versos de un poeta de mi tierra, del siglo XX, maestro, Vicent Andrés Estellés, trasladen el elogio y la necesidad de una madre tierra, de una patria, de una lengua, que es la nuestra, que entonces, cuando él la escribió, todavía estaba desterrada, oprimida. Primero, como lo escribió en catalán, leeré unos pequeños fragmentos en mi lengua nativa, mi lengua madre, el catalán. Y después mi traducción del poema al castellano. El M'aclamo a ti, de Vicent Andrés Estellés. M'aclame a tu, mare terra sola. Arrape els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un nom o secreta consigna. Mare de pols, segestrada esperança. Seràs la clau que obri tots els panys. Seràs la llum il·limitada, seràs confí on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada, seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Me aclamo a ti, madre tierra, sola, araño tus rodillas con uñas sucias, invoco un nombre o secreta consigna, madre polvorienta, secuestrada esperanza. Mientras el inmenso fuego o la ferocidad sigue caminos, sigue oscuros caminos, me acojo a ti, lo que más estimaba, y canto el día de ilimitada mañana. El claro camino, hondo idioma, un alfabeto fosforesciente de piedras, un alfabeto siempre con la llave en la cerradura, el nítido destino, el sendero de luz siempre en la noche, iluminando enhiesto un bello futuro, un augusto territorio. Serás la levadura que hace crecer el pan. Serás el surco y serás la cosecha. Serás la fe y la medalla oculta. Serás el amor y la ferocidad. Serás la llave que abre todas las cerraduras. Serás la luz. La luz ilimitada, serás confín donde la aurora comienza, serás trigo, escalera iluminada. Serás el pájaro y serás la bandera, el himno fecundo del retorno de la patria, pedazo rasgado del pujante emblema. Yo subiré píamente los peldaños y al llegar a término entonaré el rezo de los bienes que tú me devolvías siempre. Poema de Vicent Andrés Estellés, M'aclame a ti, a tu terra. Para el segundo encuentro hispanoamericano de escritores y poetas de Villa Carlos Paz. Buen día.
Desde España, en una diminuta aldea medieval de la Comunidad Valenciana, Herbeset. Soy Soledad Benajes Amorós, licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura Española y Dramatización, poeta, activista de la palabra. Hoy quiero ofrecerles dos poemas. Uno es del libro, de mi libro, Soledumbre. Se introduce con unos versos de Dulce María Loynaz. Que la vida no vaya más allá de tus brazos, que la muerte se parezca a esta muerte caliente de tus brazos. Deseo desearte, desear acariciarte, sentirme atraída por tu boca, besarte, anhelar la tibieza de tu piel, arroparte con una cobija de suspiros, susurrarte que te quiero sobre el tiempo, sin espacio, en cada grano de arena. Deseo estar siempre entre tus brazos, acunarte, soñar junto a ti, beber el néctar letal del delirio y sentir el paroxismo, conocer el alcance de mi pasión, la capacidad de mi locura, la inconsciencia. Imploro a los dioses la llama perenne del deseo, ruego al infierno las ascuas de la pasión prohibida y solo recibo los golpes, fragua de vulcano, constantes y recios en la oquedad de las sienes. Solo soy la tierra seca y resquebrajada, ávida del placer benefactor del agua vivificadora, mientras la súplica se evapora, se desvanece en la noche. Y el segundo poema es del libro Cronófago, La humana comedia. Lo introduce un texto de Jaime Gil de Viedma, del poema No volver a ser joven. Dejar huella quería, y marcharme entre aplausos, envejecer, morir. Eran tan solo las dimensiones del teatro, pero ha pasado el tiempo, y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Es de noche en el confín de lo oscuro, cuando no suena el soplo de ningún viento, éolo silenciado, zumbido, es más bien el del cerebro, la memoria acumulada de los siglos. Breve, breve es el instante, ráfaga cegadora del cometa que se lanza al horizonte, saeta del no sabemos a dónde. El rescoldo de la lumbre en el rincón permanece, cierre, apenas suspiro de lo que fue la noche, de lo que fue la llama. Pronto acaba la luz en el pozo negro de la noche y cae el telón de la comedia sin aplausos y sin flores. Bueno, ha sido para mí motivo de felicidad responder con mis versos a la invitación de Juana Soria, estimada amiga y compañera de letras y dinamización literaria, para participar en este encuentro. Confío que en otro momento podré hacerlo con mi presencia en Carlos Paz. Gracias. Salud y poesía. Feliz tarde a todos. Esta mañana ha sido muy emocionante para mí escuchar una pieza tan importante y difícil del compositor Sarasate, autor español, aquí, en este Centro del Saber de Taiwán. Querría felicitar o que le trasladen la felicitación al violinista excelente y a la pianista también por su interpretación. Bien, he elegido también este poema por el lugar en el que estamos, más o menos. Este es un lugar en el que hay muchos instrumentos para la paz de la navegación y para la guerra en el mundo. Pues el poema que les he traído se titula Poesía, esa arma. 大家下午好，那索雷拉他说他觉得非常感动，因为总算在这么漂亮的画展里听到西班牙作曲家萨拉法雷的音乐。那他想要在这边感谢钢琴家跟小提琴家所带来的音乐。那之所以会选择这首诗《阿尔玛》。
武器当作主题，是因为在这个博物馆里面有许多，有许多的武器，有许多的船是为了和平与战争制造出来的物品。Lupus est homo homini non homo, quam qualis sic non novit, de Plauto en Arsenalia. Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Segunda cita. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece 30 minutos por segundo. César Vallejo. Y el poeta, inmerso en el horror del vendaval de hambre, destrucción y muerte, no ignora el espanto y la injusticia que lo golpea doblemente ser humano y poeta. Toca, huele, se duele con las ráfagas de la miseria y el desamparo. No, no ignora el horror ni su óxido, ni huye, ni calla, ni consiente que la intensidad punzante del espanto sea improductiva. Habla, denuncia, grita. El poeta tiene la potencia de los porqués y la firmeza para levantar el grito eterno en los campos sin trigo y en las ollas vacías de los desposeídos, con un lenguaje empoderado y amable que retumbará en cada articulación del universo. Hay que mostrar el sufrimiento y las miserias de los pueblos. Disculpen. Hay que pedir pan y justicia, medio pan y un libro. Alzar un grito eterno de compasión que despierte a toda la humanidad. Conquistar la extensión de la paz. Quedará sola la herida sangrante de la tierra. Un día en Toledo, dijo el poeta marroquí Mohamed David, el poeta escribe para viajar en un sueño. Y yo sueño. Sueño que todos los hombres y mujeres se conmueven con la llamada de diminutos nudillos en sus sienes y el alarido se convierte en vendaval de compasión y solidaridad. Y yo sueño. Sueño que las palabras del universo poético se funden con los gritos ecuménicos de denuncia y exigencia. Se romperán los cimientos de la ambición ególatra y deshumanizada y se oirá en el universo un himno de fraternidad y armonía, tal vez mañana. 首先作者先写了前言， El hombre es un lobo para el hombre. 他的意思是男人是一匹狼，意思就是说一个人是另一个人的狼，它是一句拉丁语的谚语。他的意思就是说，作为一个狼，被认为是具有掠夺性、残忍跟不人道的特质。 就是我们其实都懂武并不是文明，然后他这首诗叫做武器，那武器其实就是为了取得和平的物品。那这首诗里表现了诗人关心着人民的苦难，还有村落的贫穷，通过尖叫，也就是写作，让大家知道发生了什么事。对，那并且提到，在斗内岛穆罕默德说，诗人写作是为了在他的梦境中遨游。 因此，诗人梦想着，或许在明天、在未来，那些自我主义和不人道都会被打破。谢谢大家。Buen día. Soy Soledad Benajes Amorós. Vivo en España, en la ciudad de Castelló, de la Comunidad Valenciana, y voy a ofreceros un poema para la Ronda Literaria Abierta Internacional que coordinan Adriana Luján y Cristina Lariz. El poema lleva como introducción unas frases de Blanca Setín, tejedora de la vida en Chiapas, México. Este huipil, en este huipil, llevo grabado todo lo que padecí y gocé, hasta remolinos de llanto hay ahí. Caverna de perfección. Fieramente amordazada la garganta, tierna mudez en el sol de las mañanas, y en la caverna de perfección
la voz que se arrebuja con otras voces cercenadas. ¿De verdad nuestra felicidad era asentir, recibir elogios, practicar la bondad y las máximas virtudes, la obediencia y la perfección? Cicatriz perpetua. Nuestra única propiedad, el dolor punzante en el costado, la herida sin sangre y su cicatriz perpetua, el galope de caballos desbocados en el cerebro y la búsqueda constante de un resquicio que incorpore nuevos hilos para tejer la vida, para liberar palabras y convicciones, hasta que el candado de la perfección explote nuestras propias reyertas. Es difícil mudar de piel, emigrar de la mudez, dejar escapar a nuestros caballos del tiempo, abandonar el anclaje de ciprés y olmo, lograr alas de pez golondrina sin extirpar raíces y presencias bien asentadas en los huesos y tejernos en medio de nuestras propias reyertas. Felicidades, salud y poesía.